Álgebra. Producto de monomios por monomio más o menos monomio. Por ejemplo, 3x por 4x menos 5. Aquí hay que aplicar qué propiedad, Susana, que esto lo hemos visto ya. ¿Tú sabes cuál es o no? No. Propiedad distributiva. La propiedad distributiva es esta. No. A por B más C es A por B. ¿Cómo? Más. ¿Más qué? No. A por C. Yo podría realizar esta operación 3 por 4 más 2. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo sumar primero y multiplicar. O puedo aplicar la propiedad distributiva, que es multiplicar este por este. Ajá. Y 12 más 6 es 18. Pues lo mismo, aquí no puedo hacer esto de sumar primero porque no sé lo que vale x. Así que lo único que puedo hacer es aplicar la propiedad distributiva. Ahora, ¿cómo? 3x por 4x, espera, cuidado, signo, más por menos, menos. Sería 3x por 5. ¿Cuánto es 3x por 4x? ¿Cómo? No. Sí. Ajá. Signo más por más, más 3 por 4, 12x por x, x cuadrado. Menos 3 por 5, 15x. ¿Cómo? No. No. Estos no se pueden operar. ¿Por qué no se pueden operar? Se dice que no son monomios semejantes. Otro. Aplicando la propiedad distributiva, esto sería menos por más, menos 2 por 4, menos por menos, 2 por 5. El que se suma. ¿Esto con esto? No, porque no son semejantes. Otro. ¿Qué pongo? Dime. Un monomio tiene tres partes, aunque te hayan dicho que tiene dos. El signo, más por más, más, el coeficiente, que es el número, y la x. Entonces esto sería más por menos menos 4 por 3 y x por x. ¿Cómo? Que no escucho bien con los auriculares. X por x. X al cuadrado. Ojo. No confundir x más x con
x por x. X más x es 2x y x por x es x al cuadrado. En general, cuando hay 2x elevadas multiplicando, se suman los exponentes. X cuadrado por x cubo es x a la quinta. ¿Vale? Otro. ¿Qué pongo? Muy bien. ¿Sabías hacerlo o no? ¿No sabrías hacer este? ¿No? ¿Y ahora sí o no? Vale. Más difícil todavía. Chan chan. Miedo, intriga, dolor de barriga. ¿Qué vendrá? Pues viene más por menos menos 3 por 1 es 3x. 3x. Y ahora más por menos. No, esto está multiplicando al paréntesis nada más. Aquí se acabó. Menos 3x. Y ahora se operan los que son semejantes. Menos 3x menos 3x, ¿cuánto es? ¿Cómo? No. No. Hay que aprender a sumar números enteros. ¿Cuánto es menos 3 menos 3? Menos 6x. Más difícil todavía. Eso no se puede restar, ¿no? No, eso no. Primero hay que hacer la multiplicación. No, no, más no. 2x. Y ahora tienes que hacer esto. Ya está 3 por menos 3 por menos por más menos. Menos. 3 por 1, ¿no? Sería 3 por 1. 3x menos 2. No. Ahora tienes que multiplicar este por este. Menos por menos. Y ahora tengo que operar los que sean semejantes. 2x menos 3x, ¿cuánto es? Muy bien.